Saludos para todos, doctor García. Hoy tenemos un día verdaderamente señores, fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Bueno, la preparación previa al partido ha sido fantástica. Suena el silbato. La cobró rápido. Hurtado. Villalpando. Martín. Milagrosamente le llega directo el balón. Espinilla con espinilla, brazo con brazo y le gana. Ahí va el despeje. Esta es la oportunidad para Martín. ¡El impacto! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del América! Esos balones son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa y antes de que uno se dé cuenta, la pelota ya besó las redes. Un gol más que válido. Consiguieron la ventaja temprano en el partido, justo como querían. Ese primer gol es vital, pero todavía queda muchísimo, pero muchísimo tiempo de juego. Martín tiene cara de culpable por eso. El pase fue inteligentemente lanzado, fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. Foul, así es, el árbitro la ha concedido correctamente. Desde ahí pueden vestir. Está en fuera de lugar. Los dos bandos están separados por el único momento de juego que hemos tenido. Y estamos 1-0. Néstor Araujo la ve y decide interceptar. Y va para adelante. Sendejas. Sánchez. La juega hacia la derecha. La defensa terminó imponiéndose, pero fue todo un reto, sin lugar a dudas. Linda pelota, que bien lo vio. La controló Hurtado. Y se apresura a despejar. ¡Hace una jugada fantástica! ¡Allá va la bola! ¡Se agranda! No la pudo clavar de cabeza. Está claro que al entrenador no le gusta que los rivales la tengan tan fácil por las bandas. Los jugadores necesitan combatir la amenaza en ese sector. Villalpando. Y consigue liberarse con un regate. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. ¡Se escapó! Interceptó el pase. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Una primera mitad que podría describirse mejor como un progreso a fuego lento en cuanto a su resultado final. Ya veremos si en el segundo tiempo se abren más las líneas y haya más acciones trepidantes. En lo particular, señor Martinoli, su actuación me ha gustado muchísimo y estoy seguro que a sus aficionados también. Los jugadores estarán muy contentos por el resultado. La cuestión es si podrá mantener esta ventaja 45 minutos más. La diferencia solamente es de un gol, así que el segundo tiempo puede ser magnífico.
Seguimos con la parte complementaria del juego. Veremos un partido más abierto, sin duda, más por necesidad que por estrategia. Sánchez. Esta es la oportunidad por ese gol. ¿A dónde le pegó ese muchacho? Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Eso es falta y tiro libre. América va liderando el partido. Es un pase con la máxima precisión. Martín. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Pelota controlada, atención con esta. Buena distribución de la pelota. Atraviesa por aquí. Parecía una buena carrera, pero al final no pudo atravesar las líneas del equipo rival. Y la juega a la derecha. Hurtado. Consigue el pase. La metió correctamente. ¡Impactó el balón! ¡Cómo los perdonaron! El pase fue justo donde lo quería, pero el jugador hizo muy bien en abrir mucho más el espacio. Hay un cambio en el campo de juego. Número 27. Juárez realiza su primera sustitución de jugadores. Sin duda, añadirá más movimiento y fluidez en el último tercio de la cancha con sus pases. Y eso corta el flujo. La tira lejos de su campo. ¡Sácate las babuchas! Eso es falta. Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro. Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. Hay un cambio en el campo de juego. Número 20. Lo reemplazará número 17. Maniobra hacia la izquierda. Mantén la calma y sigue adelante. Así es como funciona esto. Así es como se frena un avance. Y ahí va una pelota larga. ¡Qué bien se plantó la defensa! Busca a su delantero. Reyes estaba alerta y lo recupera. Zendejas. Oportunidad para Martín. ¡Qué jugador, madre mía! Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco los liquida. Le gana la espalda a la defensa y se adelanta. Arremete y le saca el balón. Dilrosun. El árbitro consulta su cronómetro. ¡Se terminó! El partido fue muy intenso. Los dos equipos separados por el único momento significativo del encuentro. Zendejas es el mejor jugador del partido. No hay nada más que decir. Ambas defensivas y los porteros anduvieron con Tokio el día de hoy. Pero al final, todo se reduce a una acción de un segundo y te llamabas Marta. Adiós. ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama, señoras y de intensidad, señores, pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García.